A empezar hoy quiero dar dos, dos cosas y va vale a la razón de 20 porque quiero dar otra cosa importante que yo he descubierto a lo largo del estudio de FA que son los puntos del cuerpo. ¿Qué pasa? Los puntos del cuerpo, la golería, la cotuto, tu tocho, ni uñu, el lo el cayó lo posita, o ni un LST, o sea, la cabeza, el cuello, la nuca, hombro derecho, hombre y la barriga, en el caso de los hombres el, y la, la parte interior del vientre más acumulativo en el caso de las mujeres la, la rodilla izquierda, rodilla derecha eh, rodilla derecha perdón, rodilla izquierda, pie derecho pie izquierdo y ambas manos entonces, eh, vamos a empezar por esto y después vamos a ir a, a la relación de vientre ¿qué pasa? los puntos del cuerpo se tiene conocimiento, ¿no? o no se ha ahondado un poco más adentro de, de este tema y tiene un porqué, o sea, ¿no? Eso, o sea, a la hora de presentarla a los animales, a la hora de presentar eh, cualquier trabajo que se va a hacer, a la hora de presentarle a orisha cualquier cosa que nosotros vayamos a ofrendarle, se le toca a la persona por los puntos del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son los puntos del cuerpo que entiende que desde la cabeza transcurre el H, o sea, camina el H, o se drena el H, o va desde la cabeza superior de origen la constancia de la dirección de las al resto del cuerpo entonces si nos ponemos a pensar vemos la lógica del movimiento corporal o sea las coyunturas los hombros verdad para poder mover los brazos tiene que existir esta coyuntura que es los hombros la barriga que conforma todo la, la parte interior lo, de, lo, de los órganos de, tanto del hombre como de la mujer al tocar la barriga, ya se está haciendo representación, o se está haciendo presentación a todo lo que tenga que ver con todo aquello que esté en el tórax, ¿no? Nosotros tocamos la barriga en el medio, pero estamos a la vez tocando y dándole a la que que transcurren todo lo que tenga que ver con la parte del toras Son pulmones, riñones. Después volvemos a las coyunturas movimientos del ser humano, las rodillas, o sea, gracias a los movimientos que tiene la rodilla, como el que está en en los hombros, ¿no? Los codos se excluyen porque ya el hombro se dirige, se dirige al brazo entero, ¿verdad? O sea, el dueño del brazo es el hombro. Y después los pies, porque es quien no soporta. Ahora, además de la presentación que se hace, encima de los sacrificios, encima de las limpiezas, encima de las obras, ¿verdad? De cualquier cosa que nosotros hagamos encima de los orillas de presentar a los puntos del cuerpo para darle eh, afluencia de la che o de la limpieza que nosotros vayamos a hacer encima de ellos, también hay obras que se hacen actuando sobre los mismos. ¿Qué quiero decir? Ifa tiene una una cátedra bastante profunda en cuanto a una parte médica entre medicina y espiritualidad. Cuando son cosas de medicina, mandan médicos, pero inclusive siempre que nosotros, cualquier religioso, aunque tengamos que ir al médico por cualquier razón, tenemos que le hacer nuestras protecciones en la parte espiritual. O sea, no puede haber un religioso que, se, que tenga problemas de corazón o que tenga cualquier tipo de enfermedad grave y que vaya a operarse sin haber atendido o haber hecho los debidos sacrificios para que esa operación o esa intervención o ese eh, suceso que se vaya a hacer externamente a través de un médico no fluya de la manera correcta. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Nosotros así nos vayamos a sacar una muela, debemos eh, eh, por lo menos... Eh, comparando a la antorula, pasando un algodón, hacerla. Y si es un proceso un poco más intensivo de operación, de, ese, de, de esto, de aquello, ya hacernos una consulta y hacer la parte espiritual y, y metafísica, ¿no? Que es la que nos compone a nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo he tenido muchas situaciones en mi casa religiosa que han habido problemas de situaciones, como por ejemplo, de personas con reuma, con, de problemas, de grandes problemas, problemas de cervical problemas de movimiento, problemas que han tenido embolia y han tenido situaciones así y, y después se han quedado en un estado eh, que como parte del cuerpo muerta, ¿no? Y eso, una muy, muy pocas veces, y más cuando la persona ya tiene una edad un poco mayor, cuando la persona es más joven, es más, o se muere, porque eso cuando le da un embolia a un hito, una cosa de esta, a una persona mientras más joven sea, menos lo sobrepasa. Ahora, si le pasa a una persona joven y lo, lo logra superar, tiene más, más tiempo para a través de la, ¿cómo se llama?, de la fisioterapia, restablecerse un poco. Ya en una persona mayor es más difícil, la persona mayor lo rebasa con más facilidad, ¿por qué? Porque no le afecta tanto a la mortandad del de, de nivel de sangre acumulada en el cerebro, pero después es más difícil a la hora del desarrollo, nuevamente que el brazo va a coger su coa, su cajo y esas cosas. Leo este y por el de Manu bendiciones. Chiború. está conectado. Entonces, leo, le doy, yo puse uno de los ejemplos de lo que vamos a dar ahora, de, de en qué se utiliza. Repito, la, los puntos del cuerpo, el por qué se toca el cuerpo, eso viene eh, de, eso está inclusive en muchas religiones. En los budistas le dicen Reiki, me parece que es, no sé si le, lo, los hindúes le dicen Chakra, o sea que es el, el fluido de energía que, eh, espiritual que compone el cuerpo humano. Eso significa por qué nosotros tocamos los puntos del cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es el H que va en constante movimiento. Si hay obstaculización del H, hay obstaculización de algún órgano vital del cuerpo. Recordemos que ni se nos dice ni yo, pero cuando se fue a conformar la, la, se le dio a, se le dio la situación en el Pataquí, a la orí de ser la, la, una herida en sí, el cuerpo andaba por cada lado eh, eh, sí, armado. Los riñones andaban solos, los ojos andaban solos, los brazos andaban solos, el cuerpo andaba solo, pero cuando se armaban no lograban hacerse uno porque afectaba la cabeza. ¿Verdad? Y por eso es que también nosotros estamos haciendo énfasis en trabajar sobre esos puntos. Entonces, obras de marcaje, obras de, 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 de esto, y se lo digo porque esto es trabajo para que aprendan a trabajar encima de eso. O sea, cuando una persona, vemos una persona que de poca movilidad, una persona que está cansada, una persona que está haciendo, eh, se siente en estado de depresión, sin ganas de hacer nada, sin, sin, con poco esfuerzo, hay que arremetirse primero que todo a ver la astralidad de la persona porque puede ser un muerto oscuro. O sea, puede estar en un elevado nivel de parado, pero como he dicho en otras clases, no todo es parando. La persona puede estar, puede estar teniendo una obstaculización de su propio el fluido de la H. O sea, si la persona se le obstaculiza el fluido de la H del cuerpo, el, el, no, no, coge, no tiene fuerza en las manos, pierde la fuerza en las manos. Hay personas que tú la ves con una salud tremenda, pero pues, se le caen las cosas de las manos. Inclusive, de buenas primeras, se le empiezan a caer las cosas de las manos, se le rebala las cosas de las manos se tienen de desvanecimiento le falla un poco el pie y cosas así. Estas cosas suceden por lo anteriormente dicho, que hay una obstaculización en los fluidos de, de en el fluido de propio cuerpo. Y ahí se trabaja en actual, o sea, se saca la profecía, se saca el irés, se saca los hombros ¿por qué? Porque ya esto se va, a, esto se busca en la profundidad de lo que acata a la persona. No sé si me están entendiendo. Primero que todo, hay que esperar a que Columi la hable. ...hay que sacarle la astralidad... ...por lo que la persona vino... A... ...la persona puede venir a, a consultarse... ...y decirte, coño padrino, quiero venir a consultarte... ...lo que estoy teniendo problemas con el jefe mío... ...que me va a, que me despidió... ...y coño, yo quiero hacer un trabajo para que no me despida... ...perfecto... ...pero primero que todo tiene que hablarlo Orula... ...Orula te tiene que sacar el astral por el cual tú estás viviendo... ...el astral por el cual tú te estás componiendo... ...lo que te toca vivir... ...y después tú, que hablo Orula... ...y que tú le saques el destino por el cual la persona... ...está viviendo en ese momento... Ya tú empiezas a marcar obras específicas. Más o menos me he dado a entender hasta ahí. ¿No? Y esto es un abogamiento, o sea, esto es un adelantamiento en la problemática de las personas, según lo que venga viniendo la persona. O sea, hay una obstaculización del H, puede haber déficit de movimiento, puede haber déficit de, de, de desarrollo en, en, entre la cabeza y de sincronización con el cuerpo. ¿Cómo se debe mirar esta situación? No, por ejemplo, cuando las personas mayores se operan de la cadera. Una persona mayor, si, cuando O cuando una persona joven igual se parte un hueso o tiene una lesión grave en un hueso que tiene que llevar sutura o que tiene que llevar que el hueso se ponga a su lugar. O sea, cuando haya cualquier tipo de rompimiento del sistema óseo, ¿no? Del de, de sistema de los huesos en el cuerpo humano, hay que restablecer el fluido de la ¿por qué? Porque hay una rotura ahí. Habla una persona que coge y se parta para allá, el codo, o se parte la mano o se parte la muñeca o se parte el antebrazo se parte una rodilla o se parte un pie físicamente hubo una rotura y a, a ver esa rotura el fluido de la che así mismo como se rompió se desperdició verdad y además de hacer todo lo que digan médicos y las curanderas en médicos y todo lo que digan médicos hay que trabajar para restablecer esa che para explicárselo más fácil así mismo como cuando una persona se parte un pie y va el médico, le ponen el, 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 el hueso en su lugar, le ponen yeso, le ponen cuatro, a veces personas que se desbaratan mucho el pie, le ponen clavo, le hacen una operación tremenda, así mismo tenemos que hacernos nosotros, pero en la parte espiritual, la parte de las chi, la parte como babalao. ¿Por qué? Porque se les, a esa persona se les rompió una cosa que estaba conformada y que estaba hecha para no romperse y a romperse. No solamente se desvaneció o hubo una rotura o una afectación física, ¿verdad? También la hubo espiritual. Así idea que por ahí pasaba un fluido espiritual y al estar todos esos rotos, hay una obstaculización, porque aunque la hayan cosido hueso, la hayan puesto clavo, la hayan puesto de todo, podemos ver de que hay personas que muy bien que han salido de la operación, siempre les cuesta caminar, cuando llueve duelen las heridas y cosas así. Nunca se restablece totalmente la persona de, de esas cosas y hay un fenómeno muy, muy raro que se llama el fenómeno del miembro fantasma no sé si ustedes han oído escuchar esto alguna vez que son las personas que pierden un brazo o las personas que pierden una mano las personas que pierden un pie y la sienten y le duele ustedes nunca nunca han escuchado esto en películas ni en documentales ni nada, se llama así mismo el síndrome del miembro, del miembro fantasma, hay personas que cuando que pierden un brazo que pierden una mano eh, o sea, que pierden eh, parte del cuerpo ¿no? y, y que pierden las piernas y sienten dolor durante un tiempo como si tuvieran esas articulaciones. Inclusive sienten hasta picor y todo. Esto lo estoy diciendo por la parte científica. Sienten hasta picor, hasta comezón, hasta dolor. Eso se llama el síndrome del, del, del miembro fantasma. Y todo eso tiene que ver ahí. Entonces, ¿cómo? Es más, para que entiendan más o menos lo que le digo. Y para que entiendan un poco más también el significado de los puntos del cuerpo. ¿Por qué? Porque se tiene entendido de que la golería, la cojotutos, el churipacoca, el potón, sí, sí, todos los puntos del cuerpo, pero que se sabe que ya está aquí, se ha dado aquí, se ha transmitido. Pero también la importancia que tiene y es el fluido que va desde la cabeza hacia los pies, haciendo énfasis principal la cabeza y la primera conexión suprema de la cabeza con el, el cuerpo es el cuello. Por eso es que después de tocarse la cabeza se toca a la cobotuto, la parte delante del cuello y el chunibaco... la parte trasera, ¿verdad? Porque el, cuerpo, el, el cuello hace la, la comunicación de todo lo que venga a ser de orí con el cuerpo. Y entonces, ¿cómo trabajamos encima de estas cosas? Hay que preguntarle a Rúmila si hay que restablecerle el, 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 el H, si hay algún obstáculo del H. Eso se pregunta cuando la persona no ha tenido una rotura, cuando la persona no ha tenido una cosa que sea demandable no preguntar si la persona se partió un hueso, si la persona se partió una mano, si la persona tuvo un accidente y se partió así o sea un dedo y le han enyesado un dedo, hay que preguntarle a Urumla qué hacer para restablecer el H, no si hay que hacer algo. o rotura física de mano, de cadera, de hueso, cualquier cosa que sea eh, que se haya roto, el sistema óseo, el desligamiento, hasta cosas así, hasta yo he atendido a, hijados mías a hijadas mía y hijadas mía que tienen problemas lumbares que tienen problemas que derivan de esto del etnio lumbar y ayuda en algo, para luego decir que bastante. Claro que hay que hacerle tratamiento médico, claro que hay que hacer todo lo que deriva de la parte de la medicina, ¿verdad? Porque somos seres humanos, estamos hechos de carne y huesos y hay una parte que es de la medicina, pero hay una parte también que es espiritual. Y todos esos son ligamentos, todos esos son cosas que se rompen, pero que también van conformados de una esencia vital que si tú no se la restableces, se queda estancado. fíjense que la gente que tienen un tirón... Aquí, aquí le dicen tirón, no, que tienen una hernia de atar o una, una, un balo o algo, el pie como se le engarrota, y el médico le dice que no pueden, es decir, que llegan el momento que pierden eh, cogen miedo de, de caminar cogen miedo de caminar, o sea mi propio esposo, una vez hizo una crisis grandísima que gracias a Dios me un ha dado que le, le daba desde la cintura hasta las rodillas, que eso es la, el nervio ese el que hay, ahí, que eso es terrible y a veces aunque tú estás bien ya, que no te duele, tú le coges miedo a apoyar el pie. Y eso es lo que no puedes hacer, porque si no, le, si le, si no y el médico te dice si le coges miedo a apoyar el pie como que a la hora de soldarse, se suelda, eh, eso así como la como, como engarrotado y no lo logras estabilizar. Pasa lo mismo con la parte espiritual. ¿Verdad? Toda cosa toda cosa que nosotros veamos que haya habido un desbalance, una rotura, un desligamiento porque nosotros somos médicos y tenemos también acción de poder en la tierra, pero también que tenemos que seguir de cerca en las cosas médicas de los religiosos. ¿Por qué? Porque el religioso sabe que si se va a operar, el religioso sabe que si tiene un problema, el religioso sabe que si tiene una situación de salud, debe apoyarse en la medicina, pero también debe apoyarse en los Lúmila y en los santos, que nos va a venir trayendo algunas maneras de soportar eso. Hay enfermedades, como que no na, hacen los lo que la enfermedad se casó se causó con la muerte, que me trae a vida, va a haber enfermedad, ¿verdad? Pero el Irosovates por humedad nos dice que nos ayuda a, a soportarlo de la mejor manera posible. Entonces, hay rotura, hay cualquier tipo de impedimento con, 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 con una persona que ha tenido una silla total, ahí no se pregunta, ahí se va a actuar sobre esa parte a través de la ceremonia y la diga de restablecimiento de la che ahí ustedes le pueden preguntar lo que a ustedes les impiden. sea sacrificio animal sea trabajarle durante cierto tiempo con limpiándola con algún tipo de huevo, de hierba y ahora quiero hablar de otra cosa importante del huevo, para que se rompa un mito que se tiene establecido y para explicárselo con una, una manera que cuando lo expliquen y se lo refuten tengan la lógica para refutarlo una persona que tuvo una dislocación en la muñeca, hay que trabajarle durante un tiempo en la muñeca. El tiempo que marca columna Siete días, veintiún días, con lo que marca Lumila. Hacerle rezo ahí, limpiarle con tal hierba, que hace el economía economiero, que se la economía economiero. O sea, ya eso queda como parte de inspiración de ustedes. Bavalao, eh, y lo que se da en las clases, ¿no? Es la base. Ya después ustedes entran como adivinos del marcaje y del preguntado de con qué actuar o sea con qué en ser y con qué ingrediente porque yo puedo hacerlo con eh, ojagüey un ejemplo, yo puedo hacerlo con con pétalo de rosa o yo puedo hacerlo con con hierba esta que hay aquí cualito. pero a lo mejor ustedes les nace hacerlo con alguna otra hierba y esto es otra cosa importante Malentendido está hasta ahí lo que les he explicado, no hasta ahí malentendido.